Cuando una planta florece, es magia pura la que la habita. Y hoy Medellín está en pleno florecimiento. ¿De dónde proviene la esencia de lo que somos? ¿A quiénes les debemos aquello de lo que nos sentimos tan orgullosos? La de Medellín es una historia de amor por la tierra, de libertad, pujanza, solidaridad y espíritu emprendedor. Lo que hoy cosechamos es el resultado de la entrega y tenacidad de nuestros antepasados, hombres y mujeres que de manera anónima lo dieron todo por nuestra ciudad. Pero también somos lo que somos por la determinación de líderes visionarios, por iniciativas que demostraron la fuerza de la que estamos hechos y por la educación y la cultura como ejes de nuestra historia. Hoy honramos nuestros antepasados, aquellos que nos permitieron florecer, y emprendemos con mayor fuerza nuestro camino de transformación. El futuro nos pertenece porque confiamos en lo público, porque la cultura y la educación siguen siendo nuestro norte, porque nos entendemos en la diversidad y porque los niños son nuestra prioridad. Florecemos, porque somos una ciudad que cambia cemento por árboles, porque le apostamos a una movilidad sostenible y porque creemos en la convivencia como base del entendimiento. Aquí aprendimos que unidos podemos superarlo todo. Hoy cosechamos lo que sembramos ayer y nos preparamos para un futuro cargado de magia. Estamos floreciendo en Medellín porque comienza esta Feria de las Flores. Estamos muy emocionados con este atardecer maravilloso que ahí veíamos en imágenes acá desde la Alpujarra, desde el centro administrativo. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven. En Federico, cuenta con vos. ¿Cómo bueno, estás? Vane, me alegra mucho verte. Pues bueno, a toda la gente que nos está viendo en este momento por Telemedellín, los que nos van a ver también por Teleantioquia, pues en la repetición. Y hoy tenemos una sorpresa porque vamos a hablar de Feria de Flores. Tan maluco, alcalde, no, qué pereza, de verdad. ¿Cierto? Qué aburrición, pues, hablar de Feria de las Flores. Qué dicha Medellín. Mané, se tomó en serio la Feria de las Flores. Ah, no, yo soy una silleta. Ah, completa. Yo soy una silleta completa, alcalde. Pero es que las flores son lo mejor. Súper. Vida. ¿Y el embarazo bien? También. Acá Agustina está moviéndose. Manitas. Yo creo que le va a gustar la Feria sumando de las Flores. Sí, ah, no, Agustina, yo me la imagino apenas cuál. ¿Y en Feria de Flores? Ahí sí que detengan. En el desfile de silleteritos. No, espectacular, Vane. Y mira, bueno, no, vamos a tener pues muchas sorpresas porque vamos a hablar con nuestros silleteros, sí, que realmente lindos, son nuestro símbolo
Yo digo algo muy importante, es que nada más bonito que revivir las tradiciones, uh-huh. agradecerles a ellos, entender lo que significan, y con ellos vamos a estar hablando. Vamos a hablar con Lina, que es nuestra secretaria de Cultura, que además montó una feria espectacular. Vamos a contar la agenda, van a haber artistas callejeros, vamos a contar todo, hay unas silletas, sí. Y bueno, y contar un poquito cosas también de qué pasó esta semana. El viernes arranca la Feria de las Flores, ya arrancó como esa preferia. Sí, estuvo buena, vean, en Santa siempre. Elena, el Festival de Sancochos. El desfile de silleteritos. El desfile de silleteritos. Que en el Festival de Sancochos, en Santa Elena, más o menos 5.000 personas. Impresionante. Impresionante. Además que volvieron también a la tradición alcalde, porque como se está haciendo la transformación de la cancha, además ahí sí, del Parque claro. de Santa Elena, la gente estaba alrededor, en un lote que haga de cuenta una finca, cuando usted estaba en la finca con su familia comiéndose el sancochito en ¿no? la manga, espectacular, una dicha, bailando, una dicha, disfrutando, demasiado bueno. El viernes pasado hicimos pues también ya el lanzamiento de feria, sí. Lo hicimos en, las, en toda la zona de Paseo Bolívar, que además es la zona que ya entregamos, sí. renovada para la ciudad, donde pasaban carros. Hoy la gente para, se sienta bajo los árboles, espectacular que el espacio público está entre San Juan uh-huh. y la estación de San Antonio del Metro, y esa Galería Bolívar, de toda esa zona, sigue, Paseo Bolívar, sigue derecho hacia la zona norte. Ahí fue el lanzamiento de Feria de Flores el viernes, al lado del Bar Málaga. Ahí entré al Bar Málaga un ratico. Yo insisto mucho que la gente tiene que recordar, la gente tiene que ir al centro. Mire, el Bar Málaga es un tesoro que nosotros tenemos en la ciudad, más de 60 años. Allá todavía va la gente a escuchar tango, los señores elegantes, de sombrero, de rat. Lindo. Me parece espectacular. Allá estuvimos con los dueños, con César, con el papá, con todos, y es maravilloso. Y a mí me encanta porque yo le preguntaba a la gente que estaba ese día en el lanzamiento de Feria de Flores, y preguntaba, ¿cuántos de ustedes habían estado hasta esta hora en el centro de la ciudad? Nadie levantaba la mano. Y entonces yo también decía, esto tiene un sentido, es porque estamos transformando el centro, es para eso, para que la gente vuelva, para que lleguen actividades comerciales, para que definitivamente el centro lo pongamos de moda, que es el centro. Lo más importante en todas las ciudades siempre es el centro. Y en nuestra ciudad fue lo que fue deteriorando. El centro va avanzando, las obras van bien. Todo lo de la Avenida Oriental está quedando espectacular. Ya arrancamos también con los laterales. Acuerden que ya habíamos terminado la parte también. Central, que hablando de flores, está lleno de flores. Ajá, y de árboles. Ya volvieron los pajaritos. Que pareciera insignificante, pero volvieron los pajaritos. Volvieron las mariposas. Que se vieron. Y es impresionante todo lo que esto significa también para la ciudad y los ecosistemas. Y en el tema ambiental, entonces, ese corredor espectacular es uno de los 30 corredores verdes que tenemos. Las obras de playa tramo 1 ya arrancan, las de playa tramo 2 van bien. Yo creo que más o menos en septiembre, octubre estamos entregando ya playa tramo 2, que es desde la Avenida Oriental hasta Plaza Botero. Va quedando espectacular. Obras por toda la ciudad, Metrocable Picacho va avanzando. Van, en esta ciudad está marchando. Más de 900 obras físicas tenemos en este momento. Instituciones educativas, jardines infantiles, escenarios deportivos. Sí. Tú mencionaste uno, el de la cancha, por ejemplo, de Santa Elena. Sí. Yo me había comprometido que también con la comunidad de Moravia, si nos están viendo, porque ya comenzamos los arreglos en la cancha Moravia también, que estaba muy deteriorada y ahí va a quedar espectacular. La plata está viendo en todas las zonas, uh-huh. en educación se está viendo, porque es del rubro donde más invertimos, mejor dicho. El plan de desarrollo, alcalde, sigue avanzando. El plan de desarrollo para adelante, en estos días ya, pues vamos a hablar más de feria, contagiarnos sí. un poquito ya de todo esto. Medellín es una ciudad, como lo hemos dicho siempre, de contrastes, pasan cosas que no queremos, pero esta ciudad siempre repone y se para, se pone de pie. Y yo quiero simplemente, para mezclar los temas, porque a mí me gusta mezclar la realidad con lo que pasa con la ciudad, no solo mostrar lo bueno, porque también hay cosas que hay que cambiar y hay que mostrarlas para cambiarlas. La semana pasada estuve en la misa de uno de los conductores asesinados por estas estructuras criminales, uh-huh. en la misa de Wilton. Ahí estuve al lado con su mamá, con su esposa, después más tarde con su hija. Y yo vuelvo y digo, una sociedad en la cual no se respete la vida es una sociedad que no puede avanzar. Y aquí nosotros lo que tenemos que entender es que aquí estamos llenos de gente buena y unos muy poquitos no nos pueden seguir haciendo daño. Yo me comprometí con la familia que íbamos a dar con el responsable, con los responsables, y así fue. Y capturamos a Makelele,
alias Makelele, un tipo que le ha hecho mucho daño a esta ciudad, fue capturado el mismo viernes y es el que había asesinado también días antes al otro conductor, un joven conductor, trabajador, honesto, lo mismo que Wilton, y esta gente hace mucho daño, o sea que yo he dicho, pa' afuera, que aquí no juegan más, aquí nos tienen que respetar, y por eso yo vengo tomando unas decisiones de la mano con el fiscal general de la Nación. Quería preguntar también, alcalde. Con el presidente electo Iván Duque he venido teniendo unas conversaciones importantes, con quien va a ser embajador en Estados Unidos, ¿por qué? Porque yo ya lo que estoy pidiendo para estos jefes criminales no es que los cambien de cárceles, que para unas más seguras donde no pueden hacer cosas, no, para afuera, extradición. A nosotros nos tienen que dejar vivir en paz. Y aquí hay autoridad y yo lo que he dicho es, aquí hacemos respetar a nuestra gente, a nuestros barrios. Yo he pedido no estigmatizar como una 13 de San Javier. Es una comunidad espectacular, vamos avanzando. Los retos los tenemos. Y bueno, y una forma de esta ciudad demostrar que viene transformando es también nuestra feria de las flores. Hace unos 20 años la feria de las flores eran solo que el tablao, que la cosa, está bien, la gente puede tener todavía que las orquestas, que los tablaos, que muchos espacios, y yo invito a la gente a que tome su traguito con responsabilidad, pasemos bueno, si tiene alguien al lado no lo empuje, si alguien le cae al lado no le pelee, tolerancia, si alguien medio le cae y lo que hay, abrácele, ayúdelo, compártele y quieta, una herbe, un traguito, pues no se ponga a pelear, convivencia. Pero esta feria se viene transformando, es lo que vamos a hablar ahorita con Lina, es lo único que transforma no es la imagen, sino que es una feria hecha cada vez más para la familia, los espacios para la familia, así que es lo más importante para nosotros, o sea que bueno, ahí vamos a contar. Así lista es, la feria, el viernes vamos a estar inaugurándola. Qué bueno, con ese concierto tremendo, artistas tremendo, muy buenos. Concierto público. Sí, para la gente, abierto al entrada público, libre. Vamos a tener allá entrada libre, ahí donde siempre, en el obelisco, 6 de la tarde arranca esta feria y ahí siempre va a estar Telemedellín. Así es, alcalde, porque somos el canal oficial de esta Feria de las Flores. Y antes de que vamos con la secretaria, también con Oscar, con nuestros silleteros, con todos nuestros invitados, resumamos un poquito la agenda de esta semana, de todo lo que ha pasado, para que ya entremos en materia con Feria de Flores, si le parece, porque usted estaba hablando de algo muy importante con el fiscal general de la Nación, con nuestro Humberto Martínez, y es que usted estuvo reunido en Bogotá, en Asocapitales, donde usted preside, pues esta asociación de capitales, de alcaldes de las capitales. También se habló de ese proyecto de ley que usted ha estado impulsando, alcalde, hablando pues de esas estructuras, de ese microtráfico que lastimosamente afectan muchísimo a las ciudades. También durante esta semana lo vi muy bien hablando con Sofía, la humanoide que estuvo acá en la ciudad de Medellín, con este campus de la UPB. ¿Qué más podemos decir, alcalde? Hoy estuvo con el consejo en la sesión de una cosita del tema de Sofía, arranquemos pues con ese. Sí. Yo no sé si vio, pero en el mundo pues la ciencia y la tecnología va avanzando mucho. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí el primer humanoide. Sí. Es una humanoide, Sofía. Sofía, además Sofía en griego significa sabiduría. Sofía es una humanoide y algo muy importante, entendiendo lo que se viene para temas de efectos de la cuarta revolución, lo que se hizo fue con la Universidad Bolivariana. Todo un tema de... No, yo la miraba aterrado. Ahí está el padre Julio Jairo, que es el rector de la UPB. Se hizo la escuela de verano, la hicimos de manera conjunta. Y el tema con ella básicamente era mostrar también e incentivar el tema de la innovación, la ciencia y la tecnología. Pero yo creo que es que ahí están hablando. Sí, señor, claro, pero igual nos vamos escuchando. No, sí, señor, se puede ir hablando porque el sonido está más bajito. El sonido sí da para que se escuche, ¿o no? Alcalde, y además... Bueno, la pregunta, entonces, lo que yo te quiero contar, ahorita, yo no sé si alcanzan a mostrar la imagen, y yo estaba ahorita viendo un poquito ahí de redes, y yo también quiero invitar un poquito a la gente a que relaje un poquito, me quieren de ver tan amarga, hay gente que no entiende, nos cogieron a arrancar ahora, y es que miren esto, que yo estaba es que condecorando un robot, ¿saben qué estaba haciendo? Pero para que vea lo que es la gente. Mire, poniéndole una orquídea como símbolo de nuestra ciudad. Ese vestido que trae Sofía. Hecho por estudiantes de la UPB. Y fue seleccionado entre tres en el marco también de Colombia Moda, de temas de emprendimiento. Es entonces, algo yo simbólico. Yo también lo que digo es, mire,
vivamos un poquito más relajados. La gente debería vivir relajada. Usted estaba muerto de la risa igual. ¿Usted cómo la saludó? ¿Qué más, Sofía? ¿Cómo va? Yo estaba muy estresado con esa muñeca. Me tenía intimidado. Sí. Pero una maravilla. Yo lo digo es porque... ¿Y sabes por qué Sofía escogió a Medellín? Es la primera vez que Sofía y su creador visitan a Medellín. Es la perdón. No solo Medellín, Suramérica, es la primera vez que viene a Suramérica. ¿Y por qué escogieron a Medellín? Pues porque Medellín se ha constituido como una ciudad de la innovación, del emprendimiento, de la ciencia y la tecnología. Tenemos Ruta N. Hace unos años, la ciudad invertía, al 2014, cuando se firma el Pacto por la Innovación, la ciudad invertía 0.7% del PIB en actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología. Se puso una meta que para el 2018 tendríamos que estar invirtiendo 2 puntos del PIB en actividades de innovación, ciencia y tecnología. Esa meta la superamos en diciembre del 2017. Qué bien, alcalde. Nos revaluamos la meta, ya estamos poniendo una meta al 2021 para tener 3 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. El año pasado fue 2.14. En 2017 la inversión fue 1.2 billones de pesos en innovación, ciencia y tecnología. Y te voy a poner una comparación. Mientras solo en Medellín invertimos 2.14% del PIB, a nivel nacional, todo país, la inversión es del 0.68%. O sea, Medellín va para adelante en el tema de innovación, ciencia y tecnología. ¿Y por qué? Porque esto genera empleo de buena calidad, porque estamos hablando que esto es un tema fundamental para las ciudades. Y nosotros nos queremos convertir hoy, nos hemos venido convirtiendo en ese hub de innovación para América Latina. Sí. Entonces, y Sofía lo tenía por eso clarísimo, Sofía estaba acá con nosotros, el creador de Sofía. Estuvimos ahí en un diálogo, pues justamente con David Humanoide, Hanson. Con David Hanson, con todos ellos, y muchos niños y jóvenes se inspiran al ver ahí a Sofía, claro, y a su creador. Entonces, bueno. Además, que Medellín, alcalde. Una maravilla. Yo por eso digo, nosotros aquí vamos para adelante. El que quiera amargarse, que la amargue. Pero nosotros, yo vuelvo y digo, hay gente que aburre un payaso, hay gente que es viendo a ver a qué le ve la cosa mala. No. Mire, no nos desconcentremos. Yo invito a la ciudad, yo invito al país a que seamos más optimistas, sí, a que seamos más propositivos. Estamos a pocos días de que arranque un nuevo gobierno. El 7 de agosto arranca un nuevo gobierno. El país tiene que echar para adelante y yo siempre hago la invitación, hombre, pongamos de acuerdo en lo fundamental, pongamos de acuerdo en lo que nos une. Y eso no significa, Vane, que eso quiera decir entonces que tenemos que pensar todos igual. No, pero respetar las diferencias. Exactamente, y que tengamos que estar de acuerdo en todo. No, mire, respetemos al otro, respetemos las diferencias. Dejar tanta polarización, tanto odio que existe en este momento, y que el gobierno que entra, que fue elegido democráticamente, así no haya sido por el 100% de los colombianos, lo que hay que decir es vamos a echar para adelante, vamos a jalonar, a ponernos de acuerdo en lo fundamental y desearle toda la suerte al nuevo gobierno, al nuevo presidente Iván Duque, a toda su gente, y apoyar desde Medellín, que al país le vaya bien. Así es, alcalde. Pues ya entonces nos metemos de lleno en Feria de Flores, ya nos está esperando también la secretaria, vamos a ver esta silleta que más o menos alcalde hace como juego con el vestido, por eso le dije que había escogido este vestido. Así que por eso vamos a saludar a la secretaria por acá. Secretaria, ¿cómo me le va? Con Serenata los estábamos esperando. A ver, pues pero yo saludo, qué bien. Hombre, por aquí. ¿Qué olina? Venga, no, yo saludo a estos amigos. Todavía no arranque. Venga, yo saludo a estos amigos, hombre. Doctor Federico. ¿Qué va, hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Los ingenieros, ¿cómo está? Señores, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿A que nos van a molestar que tenemos el mismo mutilado? Sí, ¿sí o no? ¿Cierto? El mismo look. Ay, entonces. Claro, el look del doctor. Oiga, bienvenidos, hombre. Gracias, Federico. Gracias. Doctor Federico. Presenten, pues, hombre, aquí. Qué alegría, pues, estar acá compartiendo con ustedes la Feria de Medellín, que la gente los quiere conocer. Medellín florece. Y Medellín florece, y para nosotros es importante. Bueno, pues, ¿cómo se llaman ustedes, pues? Los ingenios. Pero ustedes, ¿cómo se llaman? ¿Vos cómo te llamas? César Augusto Torres. César, ¿y vos? Y Albeiro. Albeiro. Y Albeiro. Cuenten a ver ustedes dónde tocan día a día. Nosotros trabajamos, doctor, por la zona de la 70. Qué belleza esto. Porque lo que yo quiero que Lina cuente ahora, Lina, lo que viene. Asociación, doctor, Asociación de Músicos de la 70, Somos 70. Tenemos ya una organización configurada hace alrededor de unos 10, 12 años. Y estamos en esa zona, pues ya organizados. Se puso muy bonita la 70, entonces nosotros estamos alegrando los corazones de todas las personas que llegan. Oh, maravilloso. ¿Alguna vez llevo serenata así de la 70? Ave María, cuando se iba por los músicos, vea, con los amigos y íbamos. Papayeras. Chirimías. Sí. Serenatas. Está muy montañera. El viernes le dije, vamos por una papayerita y llegó con una chirimía, pero muy bacano, puro arte.
una pregunta. Yo quiero que les cuenten ahora, que ustedes cuenten también, porque yo quiero hablar del espacio de nuestros artistas. Esto no solo es que llegan los artistas famosos de todas partes, no, nuestros artistas, claro, ya tienen un espacio en la feria. Yo quiero que ustedes ahorita que cuenten cómo ven esos espacios, qué van a poder hacer, y bueno, y que echen una cancioncita ahí. Eso me gusta. ¿Hay una canción para la feria ahí inventada por ustedes o no? ¿O cuál quieren echarle aquí a esta mujer? Vamos a hacer algo como muy autóctono, pues, vamos a hacer un tema que se llama Antioqueñita. Eso. Listo, hágale. Que es del arraigo antioqueño. Para todas nuestras mujeres, pues. Claro. De una. Para todas nuestras damas. Para todas las flores de Medellín. Se fue. Rizado y los labios rojos, antioqueñita, antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita. Antioqueña, que vive cerca a los montes, donde son más extensos los horizontes, por ti daría los sueños más hermosos del alma mía. Como una diosa y tiene las mejillas color de rosas, por ti se calma la tempestad que ruge dentro del alma. Qué bueno eso, secretaria. Ay, yo no he terminado. Pudieras han oído decir ternezas y en tu brazo librarme de mis tristezas, antioqueñita, antioqueñita del jardín de Colombia, la más bonita. Ay, qué bonito, qué bonito. Oigan, felicitaciones y muchas gracias. Doctor Federico, una maravilla. Qué bueno estar acá con ustedes. Muchas gracias. Antes de que nos vayan, yo quiero que Lina nos cuente. Vamos a hablar de agenda y es por qué están ellos acompañándonos en el programa y dónde van a estar. Miren, sí, para nosotros es un motivo enorme de felicidad porque ellos hacen parte de la mesa de músicos populares que tenemos desde la Alcaldía de Medellín y desde la Secretaría de Cultura. Y desde la primera Plaza de Flores quisimos que los músicos populares hicieran parte de la programación de la ciudad. Hicimos un pequeño ensayo con la primera, en la segunda ya tuvieron un stand mucho más grande y participaron de una de las fondas, y ya este año sí vamos es con toda, con este tema de los artistas callejeros. Vamos a tener un escenario nuevo que se llama La Calle de los Artistas. ¿Cómo es eso? Hoy precisamente estábamos en reunión con los 300 artistas que van a participar, y eso es una belleza de escenario. Hay artistas circenses, hay músicos como ellos, hay bailarines, hay trovadores de las escuelas de trova de la ciudad. Son tres sitios. Pintores. Tres sitios, Paseo Bolívar, que hablábamos, pues que ese es un lugar que quedó mágico al frente del Salón Málaga, Plaza Botero también, que es uno de los escenarios culturales más importantes que tiene Medellín, y el Parque Lleras también, para estar en el poblado y en este escenario que además también llegan tantos visitantes de la ciudad. ¿Y ustedes en cuál van a estar? En los tres. María. Muy bien, felicitaciones, de verdad, gracias, me alegra mucho. Gracias, saludos a todos los compañeros, gracias por lo que hacen.
Y de verdad, como lo decía Lina, parte de nuestra ciudad, los artistas populares de nuestra ciudad. Así es, alcalde, porque además, como lo decía la secretaria, sí, tenemos esta sorpresa este año con la calle de los artistas, pero además tenemos, hablemos de esas sorpresas que se tienen para esta Feria de las Flores, que tiene muchísimos eventos con entrada libre, que son la mayoría, para hablar de esa plaza de flores nueva, de ese montón de conciertos que tenemos, el espacio para la familia que es tan importante en esta feria y de todo lo que se viene, porque ya esto, alcalde. Agosita. Cuando yo estaba en el consejo entre 2004 y 2011 que estuve, no me olvida que siempre un reclamo de la gente, la asociación de artistas era, pero ¿por qué pueden venir artistas de todo el mundo y dónde estamos los artistas de Medellín? Eso ya, esa discusión está superada, porque justamente lo que nosotros hicimos fue democratizar la feria para nuestra gente y para nuestros artistas. O sea, ellos son hoy protagonistas. Qué bien. Ellos no son teloneros, son protagonistas. Y eso es muy importante también en los diferentes sitios. Alcalde, ya que lo mencionas, nosotros desde que iniciamos la administración, desde el 2016 a hoy, solamente en Feria de Flores duplicamos la participación de los artistas locales. Tuvimos en el 2016 1000 artistas en Feria de Flores. Este año vamos a tener alrededor de 2000 artistas de Medellín. Una maravilla. ¿Qué es lo que significa? Que el recurso público de este tipo de celebraciones culturales queda en los artistas, no en grandes infraestructuras, no en grandes montajes, queda en ellos, en los artistas de circo, en los artesanos, en los bailarines, y de eso se trata en la labor. Y una cosa, y yo sé que usted a muchos artistas de la ciudad les podría decir, mire, aquí te da la oportunidad para que lo vean, para que cante, y más de uno dijera, qué felicidad y aprovecho en la feria. No es solo eso, les reconocemos el espacio, no es venga para que lo vean simplemente, sino que también vitrina, les pagamos. Ajá. Y se les paga con los recursos de la Secretaría de Cultura, porque es que el arte y la cultura es una oportunidad también de vida, y lo que nosotros hemos querido demostrar. Es lo que hablábamos con Lina, mire, siempre que se hacen los eventos, entonces el que es el dueño del sonido cobra, el dueño de la tarima cobra, el de las sillas, y la pregunta es, ¿y el artista qué? No, aquí la plata se le tiene que pagar es al artista, todo lo otro se necesita, pero siempre era al revés, ¿no? Que es que el sonido tanto, que la silla, entonces había que decirle al artista, venga, bájese un poquito a ver si nos da para ajustar. O no me cobre, que es que eso va grabado por televisión, como en la televisión le pagaron las cuentas. Esa vitrina ahí como músico popular. No, y le estamos, son pagos por la administración municipal. Para ellos se lo merecen y para que la gente lo pueda disfrutar. Eso también lo queríamos dejar muy claro, se lo merecen. Y es una semanita buena, doctor. Saludos a todos los muchachos, a las niñas, doctor, que tienen allá en la asociación. Qué bueno estar con ustedes compartiendo. ¿Cuántos compañeros pueden estar ahí en la asociación? En la asociación en estos momentos tenemos 30 compañeros, de allá somos 70. Imagínate. Pero por alrededor de unos 150 vallenatos. Qué belleza. Entonces, y casi todos van a tener trabajo, pues, ¿no? La idea es. Eso lo hacemos a través de esta corporación. Hay otra que se llama Socortrova, que también agremia otra cantidad también de músicos populares. Entonces, bueno, hay que seguir abriendo espacios, porque los artistas, de nuevo alcalde, los artistas de Medellín, es a los que hay que abrirles espacios en los eventos nuestros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y los vamos a ir a ver en la calle de los artistas. En Plaza de Flores, Plaza Botero y también en Plaza de Flores. Van a ser, de verdad, como lo decía el alcalde, ustedes van a ser los protagonistas también de esta Feria de las Flores. Pero entonces sigámonos antojando, porque ya estamos Muchas gracias por todo. Feliz tarde. Me alegra verlos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Tremenda serenata. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por todo. Muy amable. Secretaria, ahora sí, Plaza de Flores nueva. ¿Qué más cositas tenemos? Vale, Plaza de Flores nueva en el occidente, que va a ser el doble de tamaño de la que tuvimos el año pasado en Ciudad del Río. 50.000 personas de entrada libre diarias vamos a poder tener en esta plaza. Pero que lo ubica occidente, es que Juan Pablo Aeroparque Juan Pablo II, en el norte, en el Parque Norte, y en el sur seguimos con nuestra Plaza de Flores Sur, que este año va un poco más pequeña, vamos en la mitad del lote que va del municipio. Pero explica. Entonces, ¿por qué? Ese lote, nosotros el año pasado lo teníamos completo porque era de unos dueños, ese lote se vendió,
y ya quienes lo compraron pues ya tienen sus planes de construir y ya van con otra programación. Entonces la otra mitad del lote es del municipio mientras de Medellín. Mientras podamos seguir aprovechando ese lotecito que tenemos ahí, lo vamos a seguir aprovechando también para estas actividades culturales, claro, mientras sí podamos. Pero como dice Lina, nos ampliamos y en el Juan Pablo II va a estar una maravilla. Antes allá habían otros eventos, sí, este año no se va a realizar ese evento. Ese evento y ya vamos no va a tener eventos ya más para la familia. Aclarar que no va por decisión de los mismos. No va por decisión de los dueños del evento. Exactamente, entonces allá vamos con una plaza. ¿Y qué uno de puede flores encontrar? Porque nosotros hemos ido a la Plaza de Flores, ¿cierto? Pero ¿qué pueden encontrar las familias que de pronto todavía no se han antojado, que no fueron en la edición anterior? Vale, mira, las plazas de flores realmente es un resumen de toda la feria. Allá se pueden encontrar toda la oferta que tiene la Feria de las Flores en un solo lugar. Tradición. Lo primero y la esencia y el corazón de la feria, silleteros. Esto. Ahí en un espacio muy grande están los silleteros para que interactúen con la gente, porque el silletero es un anfitrión maravilloso, sí, un conversador impresionante para que la gente se familiarice con estas bellezas, qué tipo de silletas hay, mira que esta es muy distinta a esta, sí, hay 5 categorías, entonces los silleteros son el corazón de las plazas de las flores. Alrededor de ellos pues tenemos una oferta enorme, gastronómica, para que la gente vaya desde el mediodía y almuerce allá y se quede toda la tarde. Tenemos una programación artística también, uh-huh, música, danza, teatro, carpa de circo para los niños, circo tradicional alcalde, que son los que se presentan en los barrios de Medellín, que nunca estaban en una Feria de las Flores. Este año tienen 3 carpas, una en cada plaza. Eso es una maravilla. Tenemos también artesanos de San Alejo, tenemos mercados campesinos, tenemos una carpa de títeres y marionetas para los niños, porque de nuevo la programación se construye alrededor del tema familiar, con los silleteros como epicentro. No, está esto tremendo, alcalde, y con todos los parques culturales nocturnos. El parque cultural que va a estar, sí, maravilloso también, desde el 5 de agosto en Plaza Gardel. El parque cultural es un escenario que se creó más o menos hace 11 años por los mismos artistas de la ciudad, buscando un escenario donde se presentaran artistas que normalmente no llegan a las ciudades. Entonces aquí, y que es para los diferentes gustos, diferentes géneros. Claro, es un tema de formación de públicos, uh-huh, para que la gente, pues están todos los tablados donde están todos esos artistas que mueven muchísimas personas, pero también este otro grupo de artistas que van formando un poquito de públicos para que la gente también pueda ver otras propuestas. Esa feria va a estar divina. Ay, sí, ya. Igual es el viernes, faltan unos días, pero ya yo hace ratico ya la estoy sintiendo. No, es que ya empezó hace 15 días, sí, con silleteritos en Santa Elena. Este fin de semana tuvimos Sancochos, el Festival de Sancochos, que fue también espectacular, con un día hermoso en Santa Elena. Entonces la feria ya empezó desde hace días. Ay, qué bueno. Y el viernes pues ya la inauguración oficial ahí en Obelisco, ahí este pues viernes, en la ahí en el estadio, en todo ese corredor. Eso va mucha gente. Eso cuando siempre hemos ido a instalar la Feria de Flores, personas, es impresionante, es entre cool. 20 a 30 mil personas no cabe la gente. Bueno, artistas nos van a acompañar ese día también, ¿cierto? Sí. ¿Va a estar quién? Pipe Peláez. Gracie. Por fin voy a conocer a Gracie. Alcalde, ¿va a bailar con ella? Ah, se imagina, no, bailando con barato. Esa mujer oronón. ¿Quién más? Pipe Peláez, Gracie de La Gueto, que es un grupo reggaetonero. Sí. Recordemos que sí, esto es un concierto que se hace en compañía con uno de los grandes patrocinadores que tiene la feria, y ellos ponen varios de los artistas, uh-huh, de ellos también, que eso también, okay, es muy importante. Pero que me gusta porque es para diferentes públicos, sí, géneros, edades. Es democratizar también la música, fiesta incluyente. Exactamente, ese mismo día tenemos eliminatorias de la trova de en el Parque trova, de los Deseos, sí, que es otro escenario súper icónico de la feria. Eso también tiene una asistencia full. Todo lo que hemos mencionado es entrada libre, nada de los escenarios que hemos, de los que hemos hablado, tiene ningún costo, que también es importante. Yo pues, quiero explicar un poquito eso. Sí. Porque lógicamente a veces hay desinformación, cosas, entonces yo quiero invitar a la gente. Mire, la feria es para la gente. La feria la paga la alcaldía para la ciudadanía. Uh-huh. Invertimos más o menos 11 mil millones de pesos en todo esto para que la gente lo disfrute y vaya de manera gratuita con sus familias a disfrutar de unos días maravillosos en nuestra ciudad y a revivir tradiciones. La gente dirá, 11 mil millones de pesos. Pues le voy a contar cuánto le queda a la ciudad luego de recibir a todos los turistas que vienen, la derrama económica que, uh-huh, queda aproximadamente 90 mil millones de pesos. Ay, ¿dónde? Ay, ay. Hotelería. Hay hotelería con capacidades o con ocupación superior al 80%. En algunas zonas llega por encima del 90%. El que viene acá toma un taxi, entonces al taxista le va mejor. Va a un restaurante,
Entonces le va bien al restaurante y tiene que contratar más gente. O sea, esto genera empleo, lo mismo el restaurante, lo mismo lo uno, el hotel. Entonces todo eso es lo que llama la derrama económica, por un lado. Segundo, pues es que la gente se disfruta realmente la feria y revivimos nuestras tradiciones y nos encontramos en el espacio público. Como esta feria viene siendo tan exitosa ya a lo largo de su historia y cada vez es mejor, muchos privados, muchas personas, lo que dicen es, yo también me meto en esa semana de la feria y ese día organizo el concierto tal. Entonces, por ejemplo, el sábado hay un concierto súper grande en el estadio. Ese no es dentro de la programación de la alcaldía. Es de un privado que cobra boleta, pero dentro del marco de feria. Pero eso pasa en todas las ferias del mundo. Sino que también. Yo quiero explicar un poco porque a mí diciendo, no, que entonces, ¿cómo así? Que no todo es gratis. Sí. Porque lo que es gratis son todas las alcaldías, todos los eventos de la alcaldía. Otra, porque vamos a hablar ahorita con nuestro amigo los silleteros. Que dijeron que cómo así, qué boletería. Yo te quiero contar algo. Cuando yo llegué a la alcaldía, ya el tema de las graderías y los famosos palcos, eso llevaba muchos años. Alcalde, 20 años. Entonces también yo quiero contar y es que, por ejemplo, lo que se hace es con esa plata que recogen, toda esa plata va a los silleteros. A inversión toda. Para ellos. Y ni siquiera alcanza para pagarles todo lo que es. Nosotros, además de eso, como administración ponemos aproximadamente 1.300, 1.400 millones de pesos más. Y es lo que yo quiero que la gente también entienda y es, nuestros silleteros no es solo qué tan bonito ir a verlos, sino que a ellos hay que reconocerles también lo que hacen. Ellos dedican gran parte de su tiempo a esta tradición, a sus fincas silleteras. Su vida, alcalde. Es su vida, es su tradición, sus papás, sus mamás, sus hijos. Hacer una silleta, ¿cuánto tiempo dura? Ellos empezaron ya desde esta semana a armar las silletas, pues de la semana pasada, y lo que venían sembrando las flores, preparándola. Una silleta es un sueño que dura muchos meses. Y sembrar las fincas, sembrar las flores, eso no es de un día para otro. O sea, entonces todo eso se le paga a nuestros silleteros y toda la otra parte es entrada libre. Entonces, eso es lo que yo también quiero. Miren, a veces la desinformación genera que nos vamos dejando llevar todos por esa ola y que el pesimismo y que no, que no es cierto, no es cierto. La feria es 100% pública y lo quiero, y es más, ojalá ni lo diga yo solo y no que lo expliquen ellos, los silleteros. Entonces la gente dirá, pero ya, ¿por qué el recorrido está tan poco? Está reglamentado. Los silleteros son patrimonio inmaterial de Colombia. Yo no sé si la gente sabía eso y nos sentimos muy orgullosos de ellos y los queremos mucho. El recorrido de ellos no puede ser superior a los 2 kilómetros. Además, una silleta puede llegar a pesar hasta 120 kilos o más. Y el calorcito. Y tú ves las personas de edad. Sí. Eso no es que entonces solo el que esté fuerte, no. Hay que ver a las personas de edad que dicen, yo la llevo y nadie me ayuda. Tú ves a estas señoras, estas viejitas hermosas, al viejito aquí con esto aquí puesto, y dele, y no se dejan ayudar. Porque para ellos es un tema también de honor. Entonces, lo que yo quiero decir es, entendamos las razones, entendamos las cosas. Yo invito a la gente a que vivamos la feria, a que la disfrutemos. Generar un mal ambiente, ¿de qué sirve? De nada. El recorrido para esos 2 kilómetros, alcalde, para que mucha gente, ¿cuántos aproximadamente asistentes pueden estar? Y son muy pocos los que realmente estarían en palco, que son los que se cobran, y esos recursos, como decimos, son destinados para los silleteros, y el montaje, pues, que requiere un desfile de silleteros también es importante en términos económicos. ¿Cuánta gente puede llegar a verlo ahí directo, sin hablar de transmisión? Las cifras que nos da a nosotros el DACREDI, que son las que se han manejado históricamente, es entre 600.000 y 800.000 personas ven el desfile desde el espacio público. Esto viene sucediendo históricamente desde los últimos 20 años. ¿Y cuántas personas caben en los palcos? Alrededor de 18.000 personas. Bueno, mire la diferencia, o sea, son muy pocos a comparación de las personas que además tienen que irse hidratados, a disfrutar en familia para poder tener un espacio cómodo para ver el desfile. Y a mí sí me parece mejor explicar eso y contarle a la gente de dónde viene, y ahorita lo vamos a hablar aquí con nuestro amigo silleteros. Ojalá uno pudiera pagar más, alcalde, porque ellos se merecen mucho, porque sí, pero ya les contará Oscar, que es el presidente de Silleteros. El apoyo de esta administración hacia los silleteros ha aumentado en un 70%. O sea, aquí ha habido un apoyo muy decidido porque hemos entendido como ciudad, como administración, se aumentó en un 30%. Les pagamos más, están en todas las actividades con nosotros de ciudad. Todo el año. Lo que yo he querido también, y lo hemos hablado con Lina, y ahí ha sido clave también Santiago Gómez de la Secretaría de Gobierno y todo, si es
venga, que es que esto es una tradición nuestra, nosotros tenemos una posibilidad que no tienen otros países. Sí, mire, el tema de las, por ejemplo, el tema de las estaciones y el tema del clima. Nosotros tenemos un clima privilegiado en el cual podemos tener esto todos los 365 días del año. Entonces, ¿cómo los venimos apoyando en el tema de turismo? Que alguien que venga a la ciudad y quiere ir a una finca silletera a ver cómo se arma una silleta, lo puede hacer. Si quiere, pues en enero. Uh-huh. O que en Feria de Flores pueda encontrar la misma oferta. Ahora que vamos a renovar todo el Cerro Nutibara, que lo vamos a poner espectacular, los silleteros van a ser protagonistas allá. Ojo, todos los días. Qué bien. Todos los días del año. Que un turista que llegue allá, o nosotros mismos como ciudadanos, poder turistear por la ciudad, porque también es triste porque Medellín la conocen más en sus diferentes espacios los turistas que nosotros mismos. Uh-huh. Un turista viene y la recorre toda, y va a los metrocables, va a las bibliotecas, va a los cerros, y nosotros no. Nosotros tenemos que vivir más la ciudad, y nuestros silleteros van a estar ahí todos los días. Y también van viviendo eso, porque es que esto es una tradición que hay que mantenerla, hay que fortalecerla. ¿Cómo le dice uno a los jóvenes hoy que vienen de sus papás silleteros, decirle, no, usted esto no puede vivir? Ah, no, yo me voy. Es más, dice, no, yo me voy desde Santa Elena y me voy del corregimiento y me voy desde entonces para la zona urbana y me pongo a ver otras cosas. Mantener las tradiciones es importante, y vuelvo y les digo, patrimonio inmaterial de Colombia. Sí, eso lo lideró mucho. Un buen amigo nuestro que es Carlos Alberto Zuluaga, concejal de Medellín. Sí, claro que cuando sí. En su momento era congresista. Uh-huh. Y esto es un trabajo en equipo, y esto hay que, mejor dicho, cuando la gente ve un silletero, la gente emociona demasiado. O sea que bueno, los invito a que los apoyemos cada vez más. Así es, y todos la invitación, ya vamos a estar con ellos, secretaria, que son nuestros protagonistas, y muchas gracias porque realmente esto es maravilloso. Vamos a una pausa y ya volvemos. No, y felicitación a Alina, sí, qué claro. Trabajo el que ha hecho y todo el equipo, esta feria va a estar espectacular. Todo Medellín me felicitaba cuando pasaba por ahí en el desfile. Eso era como un deporte, y así vivimos como un deporte, una visión. Yo le decía, adiós, hijas, adiós. Yo soy un silletero feliz, muy feliz. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Alcalde, continuamos en su espacio, en Federico Cuenta con Vos, en este espacio para la ciudad, y cada vez que estamos en Feria de las Flores, pero durante todo el año, queremos nosotros siempre hacerles un homenaje a nuestros silleteros, que usted ya lo decía, son un patrimonio de nosotros. Siempre decimos, no, es que es en Feria de Flores, no. En esta administración se habla de que los silleteros son para reconocerlos durante todo el año y que esta tradición tiene que seguir. Y alcalde, y tremendos personajes invitados los que tenemos. No, pues imagínate. Ah, el ganador el año pasado. Es que no necesita presentación, ya todo el mundo John lo conoce. Jairo. John Jairo, bien, ¿no, hermano? En todas las portadas ya, yo creo que ya me diferencian cómo me llamo, hasta ya me conocen. Sin gente que ya no me ha llegado a ver, ya me diferencian que vea, John Jairo, el ganador absoluto, eso es una belleza. ¿Y qué es ser ganador absoluto, pues, John Jairo? Ser ganador absoluto, pues, primero que todo, es una bendición del de arriba. Malito. Que nos ha regalado ese don y de tener la certeza de hacer algo bonito para concursar aquí en la ciudad de Medellín, presentar algo bonito también acá. Me siento muy, pues, demasiado contento en que ser ganador es un patrimonio que nació de nuestros ancestros, que nos dejaron algo bonito del suelo, que es cosechar, es sacar algo bonito para producir estas bellas flores que traemos acá a la ciudad de Medellín. Yo no sé, yo me siento muy orgulloso en el sentido de ser campesino. ¿En qué sentido? En que me gustan las flores, en que me gusta trabajar para sostenerme de ellas. Estas flores las agradezco. ¿En qué sentido? De que fue un patrimonio que me dejó mi papá.
de aprender y ser agricultor campesino para darle un sustento a mis hijos, que quizás yo no tuve mucho estudio. En ese entonces no sé qué pasó, mi papá y mi mamá se olvidaron de mí. No tengo sino cuarto de primaria, alcalde. Entonces tampoco pues soy muy desarrollado, pero tampoco me quedé atrás. ¿En qué sentido? En que uno no necesita muchas veces estudiar para ser inteligente, aunque sí hace falta el cartón de bachiller y el estudio. Pero en este sentido, no me quedo atrás. ¿En qué sentido? Que he progresado, que he salido adelante. Estas palabras me sobran de querer tanto a mi papá y a mi mamá, que me dejaron un fruto sembrado, que yo lo estoy recogiendo cada día que pasa, cada año que pasa. De ese es un sustento que yo tengo. Y gracias a Dios, la bendición de Dios nuestro Señor, eso me ha llegado a ser un poquito también, ayudarme mucho económicamente, de salir adelante, de ser un tipo de bien, porque no me gusta tocar lo ajeno. Uno tiene que ser honrado y vivir por el patrimonio que uno tiene. Así como usted, alcalde, nació el ser de ser alcalde y ahí está enfocado en su trabajo, en su labor, en manejar esta ciudad de Medellín, que no es fácil. Yo me le quito el sombrero, alcalde, porque es una labor muy dura para usted como alcalde, todos los días trasnochar, amanecer, trabajando por el pueblo, por la ciudad. Muchas gracias, John Jairón. Este es un berraco, no, alcalde. Me lo diga, un berraco, verdad, alcalde. Gracias, me le quito el sombrero porque, a pesar de todo, orgullo, hermano. Te Son quiero bacán. Como un berraco. ¿Por qué? Porque lindo. Manejar el pueblo, manejar una ciudad, trabajar tanto por los silleteros, porque también te reconozco que nos has apoyado mucho, nos abrís las puertas, nos ayudas mucho, te queremos en la voz de todos los silleteros. Les recomiendo que estamos agradecidos. ¿En qué? Sí, en estas oportunidades que nos has brindado. Nos ayudan tanto, tanto, que no hay con qué pagarles. Un sancocho será esperado en Santa Elena. Yo María, casi creo, para pues, que suba listos. En la casa de nosotros, alcalde, si tiene el deseo de subir. Con la cúpula, hay que subir. Un honor. Ya se encartó conmigo, le digo, hágale, pues. Alcalde, con la cúpula, alcalde. Lo económico, yo pongo lo material. De una, hágale. Pero, a lo bien. No, Jairo, demasiado especial vos, hombre. Yo quería decir algo, vea. Definitivamente, pues, son demasiado especiales, son nuestro patrimonio, para mí es una maravilla. ¡Qué belleza! Y por eso, qué mejor que decir que los silleteros son patrimonio inmaterial. O sea, es que uno encuentra que hay ciudades patrimoniales, que entonces hay cosas muy lindas en el país, que las murallas, que todo lo que uno vaya encontrando, pero cuando uno ve, justamente uno conoce a estas bellezas, a estos personajes, lo que representan para nosotros es mucho. Yo quiero hacer una claridad porque de pronto la gente entonces dice, pero ganar absoluto de qué. Sí, entonces sí. Yo quiero que ustedes ahorita nos cuenten, que vamos a seguir presentando a estos amigos, es nuestro amigo John. El año pasado en el desfile de silleteros, ese que ustedes y que todos vemos tan bonito ese, ¿entre cuántas personas concursan ese día? Son 410. 410. Silleteros. Este señor quedó de ganador absoluto de las silletas. O sea que fue premiado por eso y se le reconoce que fue el ganador absoluto del 2017. Este año vuelve a competir. Y esto para ellos es un orgullo. Hay que ver cuando uno va a las fincas de ellos en Santa Elena, las fincas silleteras, y lo primero que usted ve cuando entra son los premios y los reconocimientos de las silletas. O sea, eso es lo más, ¿sí o no? Eso es lo más, lo más importante, representativo de cada. Entonces, este hombre fue el que ganó el año pasado. A mí no me olvida la emoción cuando estuvimos ahí en la premiación. Uh-huh. Este año vamos a volver a estar ahí. Y bueno, muchas gracias por tu hermano, gracias por tus palabras, alcalde. De verdad, demasiado especial. Muy querido usted. Y esta nos la vamos a llevar pues para la oficina, hermano. Sí. O la deberíamos exponer, Oscar, por toda esta la ciudad. Esta es tradicional. Claro, no, presenten sí. A Oscar, pues, sí. Que va a ver. Lina, presenta tú a Oscar, por favor. Oscar Ateortúa trabaja, pero un aliado mucho. Tremendo, un trabajador impresionante. Oscar es el presidente de la Corporación de Silleteros de Santa Elena, que es quien agremia el 99% de los silleteros. Y con Oscar venimos haciendo un trabajo muy articulado desde que iniciamos esta administración. Y Oscar ya les contará pues todos los avances que hemos tenido, porque la verdad es que hemos trabajado muy bueno, Oscar, ¿o no? Claro que sí, muy bueno. Y hemos pensado el desfile muchas veces, de distintas maneras. Y
Yo pienso que la expresión de la gente de Medellín, yo estoy convencido que es como lo hace John Jairo. Primero tenemos que ser agradecidos. Y nosotros en Santa Elena aprendimos a ser muy agradecidos, a ser respetuosos. Aprendimos de los valores de nuestros ancestros, de nuestros papás, y materializamos la cultura en esta silleta. Aunque parece una silleta muy pequeña, es una silleta de resistencia porque no se descarga, pero tiene su sentimiento, tiene su cosa, porque muchos dirán, pero ¿cómo una silleta tan grande como la que está atrás o una monumental no gana un premio absoluto? Pero sí, también lo gana, por supuesto, pero esta silleta es simbólica y representativa porque aquí está la tradición puesta, está la silleta que tiene una actividad económica con la que muchos silleteros bajaban y los ramilletes salían a las plazas de esta silleta, sí, en las plazas, en cualquier lugar, y era la manera de que, en la que ellos obtenían su sustento y vendían las flores, y bueno, por eso es tan representativa esta silleta. Una pregunta, Oscar y John, ¿cuántos tipos de flores, sí, especies, pensando, sí, pueden haber en esta silleta? Don Jairo, alcalde, y cuente y preséntelas pues también, como se llama. Arranque por aquí arribita. Bueno, esta silleta, don John Jairo, es importante rescatar, y es que esta silleta es una silleta tradicional y preserva las flores del territorio, ¿cierto? Okay. Por eso es tan importante y tan especial. Okay. Sí. Bueno, en esta silleta nos encontramos con una variedad, por ahí unas 35 o 40 variedades de flores, la cual en este momento pues fue una noticia de hacer un arreglito representativo de Diafán. No se pueden elaborar mucho por el trabajo y, sí, y el manejo pues que hay que elaborar a poco tiempo. Entonces tenemos que son los gladiolos rojos, lo que empezamos a decorar el follaje arriba. Se hace de arriba para abajo. Alguna orquidiecita que no es permitida en la silleta tradicional, pero por, muy representativa para nosotros. Pues, sí. Muy linda la es orquídea. Un obsequio que es como para... Para una de ellas dos, claro que sí, enseguida. Tenemos los pompones, y en este sentido tenemos las dalias, tenemos margaritas, tenemos claveles, tenemos las cecilitas, tenemos la tradición antigua que son estas canendulitas amarillas. ¿Canéndulas? Pues sí, esa es la representativa tradicional, que es la flor antigua, con la que nos alimentaron a nosotros. Nos dieron una guapanelita. Bueno. El éxtasis, los tulipanes, la tenemos la rosa amarilla, sí, tenemos los pinochos. Yo la veo, la rosa amarilla. Esta muy linda, ¿no? Y la rosita, esta, pero estas son las cecilitas. Ah, sí, ya. Bueno, tenemos pinochitos, las famosas dalias, que por ahí hay unas niñas que se llaman dalias. Por aquí, nosotros en la salida tenemos una. Tenemos las famosas hortensias, que son flores antiguas. Tenemos el éxtasis, tenemos la siempre viva, tenemos el tul de novia, esta flor. ¿Esta cuál es? Este tulipán. Es el tulipán. Tulipán. Qué pero lindo, el tulipán, ¿cómo se ve? Muy lindo. Del territorio patrimonio de nosotros. Okay. Porque el tulipán holandés, ese no lo podemos utilizar acá. Okay. Este es el tul de novia, con la cual se cansaban los ancestros, mis madres y todo eso, que hacían los arreglos. Sí. El moño pues como para tirarlo a la jura después la otra se casaba. Sí. Bueno. Tenemos los... Estas son las mechudas o arañas, como se llaman. ¿Sí me entiendes? Sí, son flores. Y tenemos, por acá hay todavía pompón amarillo, tenemos las pomarrosas. Muy linda esta. Esta es esta acá, ¿cómo se llama? Esta es clavellina. Pero esta es clavellina. Muy linda, ¿no? Sí, es muy hermosa. Y estas son las pomarrosas, en la cual yo casi de todo eso tengo un cultito sembrado en Santa Elena de 85 variedades mínimas, entre ellas yo creo que estoy gustando 100. En estos días de pronto monto un video en internet para que lo vean. ¿Y dónde la gente lo puede ver en internet? Ah, bueno, en Facebook, luego lo monto y ya volvió youtuber. No importa, pero María, lo hacemos llegar al mundo entero para que lo vayan observando. Porque en este momento algunas están tapaditas ahí, bueno, entonces vamos mirando que sí, yo creo que hay unas 35 o 40 variedades. En este talento. Año, alcalde, yo casi creo que nos vamos a meter con una 80 o 100 si se puede. Sí. Vamos a ver si el jardincito en estos 8 días acá de floreré. Te va a ir muy bien. Yo creo que nos vaya a ir vas bien. A ver. Yo no sé, pues que. Allá le vamos a estar viendo barra a usted y a todos. Y la gente, este alcalde, emocionada. Eso va a ser muy bonito. Patrocinar tanto este desfile hay que agradecer felices. Mucho que todos en Santa Elena vivimos de la florecita. Entonces es un apoyo también que nos dan para el sustento de nosotros
acomodadamente esa plática también nos sirve a nosotros. No, y lo que demasiado. Hemos hablado con Oscar, que ha trabajado mucho, porque es que aquí los liderazgos son fundamentales, y yo quería resaltar eso, Oscar, John, y es muchas veces, entonces está la tradición, están los billeteros, y todo el mundo dice, no, eso les debe ir muy bien, pues la pregunta es, ¿quién lo apadrina, quién los coge? Y ellos mismos se han organizado, y la corporación, la que dirige Oscar, eso es por consenso entre todos, y este hombre todos los días trabaja para que usted, su familia y todos estén mejor y puedan dedicarse a ser billeteros. Yo les he contado y lo vamos a mostrar con ustedes en estos días, por ejemplo, lo que vamos a empezar a hacer ya cuando renovemos todo el Cerro Nutibara, y lo que queremos en el Pueblito País es que ustedes estén ahí siempre, todos los días, haciendo silletas, recibiendo a nuestra gente de la ciudad, a los visitantes, y también que la gente pueda ir a sus fincas silleteras y hacer así como la gente vaya a hacer tour en cualquier país del mundo, a lo tradicional, más emocionante que uno llegar a una finca silletera. Estamos en Santa Elena, una finca silletera, que llegó, que tomó una guapanela, que una arepa, que el buen almuerzo, que la comida, ¿por qué no un aguardientico ahí también atravesado? Usted toma aguardientico armando la silleta. Pero no me ha puesto la media ahí. No, pero es que no nos deja. Pero yo con usted me tomé unos aguardienticos cuando celebramos los 60 años de billeteros. Sí, fue claro. Lo celebramos aquí, hicimos una celebración, una comida muy bonita. Reconocimiento a ellos. Y ese día me quedé tomando aguardientico con ellos. Ay, allá, muy verdad, merecido, alcalde. Usted también se lo merece. Oscar. Muchas gracias, hombre. Te voy a llevar a mi casa. Graben eso. Ojo, pues. Alcalde, ¿sabe que tengo una mala noticia? Es que se nos está acabando el tiempo. Se acabó el tiempo, pero el tiempo lo vamos a tener durante toda esta semana, durante toda esta Feria de las Flores, y el compromiso de todos y la cita de todos es para que vayamos este 12 de agosto a disfrutar, a aplaudir, a hacerle barra a don John Jairo, a todos nuestros silleteros, para que esto realmente siga perdurando en el tiempo, porque es nuestro patrimonio. Y esa invitación, Oscar, de parte de todos los silleteros de Santa Elena, para que la gente los apoye, para que estén este 12 de agosto disfrutándolos. Claro que sí, pero antes, sabes que te cuento algo y me ponía muy triste, y le decía a Lina también, y es una forma de manifestación por el tema de la boletería y la desinformación que se presentaba, era no asistir al desfile de silleteros, cosa que me parece muy grave. ¿Y ustedes qué sienten con eso? Yo creo que Lina lo sabe, pero más allá de eso, yo les hago la invitación a todos, a todas las personas de la ciudad de Medellín, a todas las familias que han asistido al desfile de silleteros, que se lo han gozado, que se lo han disfrutado, y que yo sé, estoy convencido que la mayoría de personas que somos de aquí, de Medellín, ha estado en un desfile de silleteros, muchos de ellos, y que cada que asiste, no deja de asistir cada año, porque esto es una cosa espectacular. Poder asistir a una manifestación, no puede ser una manifestación el hecho de no asistir a conocer y a saludar los silleteros, porque yo sé, y John Jairo me podrá desmentir, lo que le gusta al silletero, conocer la gente, tener el contacto con ellos, poder estar en el desfile de silleteros. Ustedes no se imaginan los problemas que tenemos muchas veces, porque tenemos silleteros en Santa Elena que muchas veces con esa nostalgia dejar de serlo, pero bueno, todos completamente invitados a este desfile de silleteros el 12 de agosto, madrugaditos, desde Oscar, las 6 de la mañana. Él dice madrugaditos 6 de la mañana. Ustedes sabían que los silleteros, cuando hacen el desfile, esa noche no duermen. Sí. Llegan derecho, porque desde la 1 de la mañana empieza toda esta logística para bajar las silletas a Medellín. Entonces yo vuelvo y digo, mire, el día que estemos ahí, parémonos, los aplaudimos, hay que animarlo. Ellos me voltean con sus silletas y el honor más grande cuando nos paramos y lo aplaudimos, y para nosotros el honor más grande cuando ellos se voltean y nos muestran su obra de arte con flores. O sea que bueno, Oscar, felicitaciones, hermano. No se lo digo yo, se lo dicen silleteros, campesinos, agricultores de la tierra, don Jairo. Me alegra mucho. Muchas gracias. Un saludo a la familia, pues. Claro que sí. Y que se alivie por todo, don Jairo. Gracias, hermano. Ay, perdona las malas palabras, Lanzarro, no, pero... No, don Jairo, usted es una bendición, por Dios. Lo que está pasando y lo que viene por pasar. Oiga, despida pues usted el programa, hombre. Invita a la gente, dígale chao. Muchas gracias a ustedes por todas estas cámaras que nos pusieron en vivo y en directo. Ahí vamos a salir mañana. Ahorita. Ah, bueno. En directo. En directo, bueno. Mejor porque esa fue la comida.